Sí, como todos sabemos, de acuerdo a la ley, la presidencia se rota al cabo de un año. Este es el último día en la presidencia de su servidora en el periodo 2020-2021. Repetiremos ya el cierre de toda la gestión de este Consejo Nacional Electoral y esperemos dejar un Consejo Nacional Electoral muy diferente al que encontramos, muy fortalecido y con toda la confianza ciudadana. Se ha trabajado incansablemente contra todo pronóstico cuando parecía que era imposible. Hubo elecciones primarias y hubo elecciones primarias exitosas que han sido puestas en duda por los ciudadanos hondureños y hondureñas que no saben perder, pero hubo elecciones primarias y son exitosas. Luego se hizo toda la preparación para las elecciones generales, se ha trabajado incansablemente. Este equipo que me acompaña, le puedo asegurar que ha sido incondicional. Los proyectos electorales quedan en un altísimo porcentaje listos para que el consejero Aguirre pueda terminar de ejecutar y realizar ese último impulso que requiere el proceso para que el 28 de noviembre todo salga bien. Estamos por unas elecciones generales limpias, libres y transparentes, y aunque su servidora deja hoy a medianoche la presidencia, no deja este consejo, ni deja su voluntad, ni su compromiso con el pueblo hondureño. Vamos por elecciones, llueva, truena o relampague. Ya para finalizar, la autonomía en cuanto a la Secretaría de Finanzas, usted ha recalcado esto. No se puede ceder lo que la Constitución nos da. La Constitución nos otorga autonomía e independencia de rango constitucional. La Procuraduría se ha pronunciado diciendo el Tribunal de Justicia Electoral, no le digo el Tribunal Supremo, este Tribunal de Justicia Electoral, o sea, es un pronunciamiento reciente, es autónomo, es independiente, también en su ejecución presupuestaria, porque esa es parte de la autonomía y de la independencia. Si yo acepto, si yo como consejera, en este momento presidenta, mañana consejera vocal, si yo acepto desde cualquier cargo como autoridad de una institución que se cercene un brazo, ¿qué puedo esperar el día de mañana? ¿Voy a dar la cabeza de este CNE? No estamos dispuestos.